Para pa pa para pa 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 para pa piro pip pip pori piruri pipo piro pipo pip po pipo piro po pip po piro po po pip piro pip 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 piro pip 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 piro pa pa pipo pip. Okay. Preparando sesión, conectando. Ya ha dicho que ha dado fallo en la conexión, pero por lo que sea está conectando con algo. Hoy va a ser un día curioso. Porque tengo que descargar cosas. Así que de vez en cuando voy a mirar a la, al lateral, a lo. ¡Jue! ¡Mira! Hay que descargar tal. Hola, Estelian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jugando a Lel. Lel. Suele pasar, sí. Hola, Rosa. Un momento, conduzco yo. Claro, Dios. Allá vamos, gente. Fijaos en eso de ahí. Oye, ciudad, considerando su ubicación, es enorme. Me recuerda un poco a Houston. Está todo construido en torno a la refinería. ¿Cómo estamos? Pues hoy. No voy a hacer el canelo que hice el otro día. Y vamos a ir completando cosas. Porque el otro día me mandé a tomar por culo la gran mayoría de cosas aquí. Y no es plan. Así que vamos a volver a completar todo lo que no hicimos el último día. Y después de hacer esto, vendremos aquí y así todo el rato. Ya sabéis. Fuego. De acuerdo. Voy a abrir fuego. No vamos, tío. Se la dejó vuestro culero. O paras o mueres. Cuando digas, líder. Su teniente se da a la fuga. Quédate quieto. Parece que ya no hay más. Habla, gilipollas. Entendí, vato. Pero no le digas a nadie que te lo conté. Nos ha pasado la ubicación de una estación de radio rebelde. Pongámosla en marcha. Vale, y claro, ahora ya no tengo nada por aquí. Porque ya lo hice todo. Ahora sí, vámonos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Como un comunicado especial de los jefes del cártel. Aunque todo el mundo tiene
ponerse pacheco con lo que tenga, los que nos piden que se abstengan un poco. La verdad es que inhalamos tanto que vamos a petatearnos antes de que eso pueda joder el negocio. Pero los mandamases dicen que algunos se ven muy mal. ¡Truchas, cabrones! Uy, cuéntame, cuéntame. Así que no estaría mal que se controlaran un poco. Sí, se puede contar por aquí, claro. Si no... Me pongo horarios. Neta, como nada de inhalar entre las 9 y las 11 de la mañana. Ni tampoco entre las 3 y las 5 de la tarde. A ver, lo que sí hago es que me fumo toda la hierba que quiero, porque eso no le hace daño a nadie. Pero en esas 4 horas no me meto ni una línea. Y también me permito tomarme alguna cucharadita de harina de coca. Pero es como la María, todo natural, así que tampoco cuenta. Pero aparte de eso, no tomo drogas. Agárrense los huevos, mijos. Se necesita mucha disciplina para seguir un horario como yo. Pero ayuda chingonamente para controlar cuánta droga tomas y también les ayudará a no engancharse. En fin, ¿qué hora es? Transmitiendo desde Barón de Bien. Esto es Radio Santa Blanca. ¡Ojo! Joder, por los pelos cerrados. ¿Te vas a seguir conectando por ahí o qué? ¿O fue simplemente...? Tengo un camión lleno de cosas, tío. O sea, tengo un camión lleno. Conecté a ver qué contaban, qué estaban hablando, pero no pasó nada. O sea, verme me vio, pero... por cojones me vio, pero no pasó nada. Que como yo tengo un PKT, no me podía acercar tampoco, así que... O sea, por poder podría haberlo cortado, pero... Tampoco estaba muy de humor. Dije, si se me acerca, hablo. Son las 9 en punto. Hace sol ahorita y va a hacer mucho calor hoy. Pero si no dice nada, paso y voy a mi puto rollo. De hecho, los del compraventa me curaron, ¿sabes? O sea, quiero decir, porque está en la mierda. Esto es Radio Santa Blanca. A ver, no me voy a meter en plan super wow, ¿sabes? Porque si me meto es para ir farmeando y hacer cositas, rollo, no tengo nada que hacer, voy a farmear un rato, ¿sabes?
Vamos a intentarlo. Pues a ver si cuela. No va a colar. No cuela. A ver si en algún sitio hay algún helicóptero. Tierra, porque solo la Santa Muerte puede llevarlos a una vida. Desde lo que pasó aquella vez, no me has vuelto a dejar conducir. Y lo saben, amén. Oh, sí. No cuela. Poneos el cinturón. Madre Tierra, a nuestra Pachamama, tanto como ustedes. Lo he hecho toda la vida. Enseñé a mis hijos a respetar a la Pachamama y también se lo enseñaré a mis nietos. La Pachamama debe estar en equilibrio y armonía con el cosmos. Por eso me alegra que nuestro país trabaje con Santa Blanca. No se trata ver, de la mejor industrialización laica que han intentado imponernos los gringos y su CIA. Esta organización mexicana, esta organización latina, cree como yo que los seres humanos somos los... Hey, por aquí es. ¡Hala! Tengo pinta que por aquí. No, por aquí no. Pero es eso, también es que como yo estuve tantísimo tiempo fuera, la poca gente que queda que me conoce no se acuerda del aspecto que tenía el rover, ¿sabes? Normativa que tengo. Nada, nada de viajes rápidos. Vale, no, no va a poderse, ¿no? ¿Dónde habría un helicóptero? A ver. Para pa pam. Para pa pam pam. Para pa pa pam. Porque no tengo yo para pedir un heli. ¿Verdad? No tengo yo para un heli... Nope. Pues me sabe muy raro que me hayan dejado venir aquí, pero no tenga como tal. Pues voy a una zona de helicópteros. Y ya está. Una base, un algo... Pero ese es el tema, o sea, fui esa noche para
para hacer un poco la rutita, para no pensar mucho tampoco. Y poco más. Porque como tenía ya, o sea, en Victor Zombies ya tenía el camión, la moto, ¿sabes? Así que no me costaba nada sacar el camión y decir, venga, voy a... Acabo de ver a uno con sus fusiles. Se lo estás poniendo fácil. Hemos agitado el avispero. ¿Por qué? Luchando contra el cártel, ¿qué hacemos? No los veo, pero sé que aquí están. ¿Esperar? Si va a morir. ¿Qué hacemos, líder? Manden una pinche patrulla para atraparlos. Quédense donde están. Una patrulla va en camino. Están llegando refuerzos del enemigo. No mames, clarito es que fueron unos pinches disparos. ¡Órale! ¡No se llegan los pinches refuerzos! Nos están buscando, cuidado. ¡Cabeza del enemigo! Se quedan por aquí. Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? ¡Cagón Dios, corre! Disparo a estos cabronazos. Hola. Llevamos 5. Calvo. ¿Dónde? Se quedan por aquí, cabrones.
Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Hoy tan iluminado. Joder, llevas unos días que te iluminan mucho las ideas, ¿no? Hago en tu puta madre. ¿Por mí? Busca algo y cúbrete. La iluminada, sí, sí. Mándame por privado. Y joder, es que ahora me has dejado ahí un poco. ¿Qué tal? Guapo. Espérate, que eres Omega. Yo te nombro a partir de hoy, que tienes más tiempo. Moderador activo de la cueva. De mi cueva concretamente. Moderador activo. Ahí tienes. Ahora ser el monte de la cueva. 2. Es la continuación, ¿eh? Es la secuela. A ver, por favor. Puta. Pues pasa por aquí, que den por culo. ¿Qué tal, Will, tío? ¿Cómo estás? Por aquí hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. No lo sé. ¡Buen día! ¡Hey! No sé. Cambié muchas cosas de audio. ¡Ay, coño, qué susto me ha pegado el hijo de la gran puta, la puta madre que la parió! ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Sí. Me alegra ver que Will se ha dado cuenta del nuevo cambio de audio. A ver, también te digo, es que tuve un directo de 7 horas. ¿Vale? Que empezó a las 10 de la noche y terminó como a las 5 de la mañana. Que tuve bastante tiempo para configurar todo. El camión está poniendo pies en Polvorosa. Se pelaron del pinche susto que les dio. Se están relajando, se creen que nos hemos retirado. Yo no. ¿Cuándo vuelve el lobo latino? Ni zorra. Hola, me hace gracia, ¿vale? ¡Perro! Si alguna vez ves esto, algún clip o algo. Tengo secuestrado tus cascos, tus auriculares, tus audífonos. Los tengo secuestrados. Porque por alguna razón, ayer me dijo, sí, luego me paso
Y recojo tal, ¿no? Ahí siguen. Ahí siguen. Me petó a mensajes por la tarde. Y no es broma, me petó a mensajes por la tarde diciendo, buah, me los tienes que devolver, tío, cabrón, que son de no sé qué. Lo primero, te los dejaste tú en mi casa. Lo segundo, te dije, pásate y te los devuelvo. Es cosa tuya, no mía. Es cosa tuya. O sea, no mi ciela, es cosa tuya. Si son de iPhone, se venden. Exacto. No vino medio muerto. Se fue muriendo. Paulativamente. Paulatinamente. El teniente se escapa. Lo veo micro chiquito, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ah. ¡Hala, ya está! Aquí están. De colito. ¿De qué marca son? Ni zorra. Son unos Samsung. Gente, ¿cuánto? Son unos Samsung. Gente, vamos a ver cuánto cuestan. Cinco euros. Joder, 5 euros son 5 euros, ¿eh? ¿No renta ser humano? Paula, llevas un retraso encima que flipas. Y en el directo también. Totalmente. El francotirador nos está apuntando. ¡Cierto! ¡Enemigo! Más. Pau en modo Latam. Sí, Pau en modo Latam y Will europeo, porque... Ahora. Gracias. Ya no es latina. Siempre tiene retraso y esquizofrenia, total. Cuidado, acabas de matar a un civil. Ah,